ojos azules tenía el charrán que me engañó. Es Marifé de Triana. Desde Andalucía Directo queremos transmitirle toda nuestra energía, porque desde hace unos días permanece ingresada en un hospital de Benalmádena, en Málaga. Hoy estaremos en directo para interesarnos por su estado de salud. Será dentro de unos minutos cuando comience Andalucía Directo, después de la publicidad. Versales, María Felisa Martínez, por todos conocidos como Marifé de Triana, está ingresada en un hospital de Benalmádena, en Málaga. Aunque su familia no ha querido difundir ninguna información, ha trascendido que permanece en estado grave. Hoy queremos transmitirle todo nuestro ánimo y nuestra energía para que se recupere pronto. Además, en Andalucía Directo también le vamos a dar voz a estos andaluces. Aplausos a la llegada al Ayuntamiento de Torremolinos del féretro con los restos mortales de Marifé de Triana. Allí ha quedado instalada la capilla ardiente de la Tonadillera, que ha muerto hoy a los 76 años a causa de un cáncer en un hospital malagueño. Amigos, artistas y admiradores lloran el fallecimiento de la cantante, considerada por muchos como una de las mejores voces de la canción española y que era apreciada por su sencillez. Así la define el alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, localidad donde residía la cantante. Puedo afirmar que se trata de una extraordinaria persona, una devota esposa y también una persona muy sencilla que jamás presumió de lo grande que era. Torre de Arena, La Loba o María de la O son algunas de las canciones que Marifé de Triana interpretó durante su prolífica carrera, con más de 600 temas grabados y que figuran ya en un lugar destacado del cancionero de la copla. Pese a su edad y su delicado estado, nadie se esperaba este desenlace, como asegura su sobrina, María Jesús Martínez. Se ha ido muy tranquilamente, no se ha enterado, se ha ido apagando poquito a poco como una velita. También el sevillano barrio de Triana ha amanecido hoy consternado por la muerte del artista, a la que dio su nombre y que ella supo llevar con orgullo por todo el mundo. Miles de personas han despedido este mediodía en Torremolinos a María Felisa Martínez López, Marifé de Triana. La Tonadillera quiso que sus restos recibieran sepultura en el cementerio de San Miguel, donde reposan también los de su marido. El féretro llegó al Camposanto entre los aplausos de familiares, de amigos y admiradores. Pues abrimos de nuevo una ventana con Torremolinos, vamos en directo para conocer cómo se desarrollaba ese funeral y ese entierro de Marifé de Triana. Al parecer la cantante recibía, como veíamos en imágenes, un multitudinario adiós. Marga García, buenas tardes. Buenas tardes, pues ya está descansando junto a su marido en el cementerio de Torremolinos. Largas colas hemos visto esta mañana a lo largo de todas las horas de los numerosos ciudadanos que se han acercado hasta la capilla ardiente para ofrecerle su respeto, para decirle adiós a Marifé de Triana. Artistas como Chiquetete, Gracia Montes, Macarena del Río, Fosforito están aquí esta mañana ofreciendo su despedida también y su reconocimiento a su amiga y compañera de la canción. También hemos visto aquí esta mañana, también están aquí los jóvenes cantantes del programa se llama Copla, que han llegado desde todos los puntos de Andalucía para despedir a la que consideran una de las más grandes. Decían muchos de ellos que en alguna de las ediciones del programa de Canal Sur han cantado canciones de Marifé de Triana. Les vamos a contar a continuación cómo ha transcurrido la mañana, cómo ha sido esa despedida y cómo ha sido la emoción que han vivido todos los admiradores, todos los vecinos de Torremolinos en la despedida de Marifé de Triana. Durante toda la mañana cientos de personas han desfilado por la capilla ardiente de Marifé de Triana. Se encontraba instalada en el Ayuntamiento de Torremolinos, por donde han pasado centenares de amigos y admiradores desde la mañana de ayer. También han querido dar un último adiós a Marifé, compañero suyo del mundo de la canción. Marifé era una mujer que había que conocerla en las distancias cortas, porque todo el mundo sabe que cantaba muy bien, pero no sabe cómo era como persona, cómo repartía cariño. Una persona digna, ¿me entiende? Seria. Y un artista con una gran personalidad. Se nos ha ido una gran figura, una gran persona y una gran, sobre todo, una gran artista. Ha sido una maestra para los contemporáneos.
cuando hablan de grandes, no, ella no era nada más que Marifé, juntos, porque era, no se podía cantar mejor. Entre los presentes también se encontraban jóvenes promesas. Yo creo que empecé a cantar copla gracias a ella. Desde muy pequeñita siempre he interpretado sus canciones. Y para mí es un día muy triste porque se ha ido una gran artista, pero sobre todo también una gran persona. Viniendo del programa Se Llama Copla, que ella fue un poco como la madrina, fue la madrina del programa, el apoyo que siempre nos ha transmitido a todos, los consejos tan sabios que daba siempre. Hacia las 12:30 se cerró la capilla ardiente con el traslado del féretro al cementerio de San Miguel, donde se llevó a cabo.